Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Preferencia en la pantalla de Canal 7, la señal digital, Facebook, todos los cables de Tacuarembó y nuestra repetidora en Minas de Corrales. Gracias a todos por los buenos conceptos de los primeros programas, por la repercusión que ya está generando este programa que efectuamos en coordinación con Danek Realizaciones. Y en esta nueva entrega estamos recibiendo a Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto. Rafael, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, la verdad que muy, muy cómodo y muy agradecido de participar en tu programa. Muy bien, Rafael, gracias por venir. Y bueno, nosotros en este emprendimiento desarrollamos una temática diferente a lo que son los programas tradicionales de periodismo. Iniciamos con un ping-pong para conocerte un poco más, no solamente al candidato, sino también a la persona. Así que ya comenzamos con el mismo y decinos, ¿de qué barrio sos originalmente? Bueno, del barrio del centro. Viví toda la vida, mientras era niño y adolescente, en la calle Rivera y General Artigas, Rivera y Ituzaingó. Ese fue mi barrio de la infancia, con clubes como el Estudiante, que estaba muy cerca y en donde veníamos de la escuela. Y no te adelantes, Rafael. Bien, bien. Porque la siguiente es, ¿a qué escuela asististe? Bien, a la escuela número uno. Estaba, bueno, en la escuela del centro. Ahí hice toda la primaria. Uh-huh. ¿Ídolo chico? ¿Ídolo? Y bueno, en aquella época eran los jugadores que tenía Uruguay. Me acuerdo, Jorge Seré, Fernando Alves. Esos eran un poco los ídolos que teníamos. ¿Hincha de? Nacional. ¿Cuál fue el momento más difícil como estudiante? El momento más difícil como estudiante fue cuando tuve que dar un retroceso en mi carrera. Comencé a hacer medicina, hice todo el primer año de medicina. Y bueno, cuando finalicé el primer año, que había dado ya los exámenes para ingresar a segundo, me di cuenta de que no podía pasar toda la vida encerrado en un hospital. Y bueno, tomé el paso de hacer veterinaria. Por lo tanto, eso significaba perder un año, porque significaba nuevamente entrar en primero. Pero bueno, son las decisiones que a veces muy jóvenes tenemos que tomar y que nos hacen un poquito reflexionar sobre también otras cosas, como si no es muy temprano también para decidir el futuro de cada uno, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, luego de, en realidad, cuando tenía 15 años, lo que tenemos esos adolescentes inquietos, comencé a plantar papas, comencé con media hectárea, luego una hectárea, llegué a plantar 5 hectáreas. Ese fue, vamos a decir, un trabajo de adolescente que lo hice durante prácticamente 4 o 5 años, hasta que ingresé en facultad, hice facultad, luego que me recibí, el primer trabajo fue en una estancia muy grande en Salto, en el departamento de Salto, en donde, bueno, tuve la tarea casi nada de estar a cargo de un rodeo de animales de 1000 vacas pariendo, lo cual para mí fue un gran desafío también como profesional. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Bueno, en aquella época, no, en realidad no me acuerdo mucho en qué lo gasté, pero sí me acuerdo la satisfacción, como tenemos todos quienes ganamos el primer sueldo, y pero realmente no me acuerdo. ¿Cuándo te metiste en la vida política? Bueno, en realidad siempre me gustó un poco la política desde afuera, pero mi primera incursión en la política fue justamente en las elecciones pasadas, en donde sentí como un deber de tener que participar, porque me parecía que 4 gobiernos del Frente Amplio consecutivos no iban a ser nada buenos para el país. Y bueno, decidí dar ese paso de la actividad privada a la política. ¿Cuál fue tu primer referente político? Bueno, tuve algunos tan importantes como la vida misma de la política del Uruguay, por ejemplo Wilson Ferreira, por ejemplo Jorge Valle. Nunca tuve dogmas, pero evidentemente fueron políticos que marcaron la vida de todos, ¿no? Yo creo que figuras trascendentes, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, esos fueron mis referentes. ¿Qué te motivó a entrar a Cabildo Abierto? Un amigo, Solís Echeverría, que en realidad me llama un día para ver si lo acompañaba, y le dije primero que sí, obviamente que desde afuera. Luego me dice que no, que desde afuera no le interesaba, y bueno, ahí poquito a poquito me fue llevando hasta el día de hoy, que bueno,
estoy desarrollando la actividad como representante. ¿Formar parte de la coalición en la actualidad suma o resta? No, evidentemente que suma, porque es indudable que aún con todas las peripecias que ha tenido que tomar o que ha tenido que pasar este gobierno, como por ejemplo haber transitado 2 años de pandemia con mucha gente desocupada, con tener que atender muchísimos trabajos, muchísimos subsidios de desempleo, era evidentemente un gran desafío y creo que con creces el gobierno demostró de que optó por el buen camino. Hoy tenemos 50.000 puestos de trabajo nuevos creados y eso es muy importante. Por lo tanto, creo que el suma resta da a favor, ¿no? ¿Cuál es tu momento favorito del día? La mañana, la madrugada. Yo soy muy madrugador, alrededor de 5:30, 6:15 de la mañana todos los días, incluso los domingos, que es un poco lo que mi señora me reclama, que bueno, que por lo menos los domingos descanse más, pero también me acuesto temprano. Yo vivo afuera, en el medio rural, y un poco acostumbrado también de muy chico a madrugar. Ese es el mejor momento del día. Creo que es el momento en donde, además, precedido por el descanso de la noche, afloran las mejores ideas. Todas las ideas que en realidad tengo, o los pensamientos que en definitiva después llevo a cabo, en general los tomo en la mañana. ¿Sí? ¿A dónde te gustaría volver de vacaciones? Bueno, hay muchísimos lugares. Yo siempre digo que fui un privilegiado porque siempre me gustó viajar y casi siempre lo hice con toda mi familia. Y hay lugares maravillosos. A mí me gusta mucho Turquía, me gusta mucho Grecia, me gusta mucho Capadocia. Es realmente maravilloso. Si pudiera volver en algún momento, volvería. Pero hay muchos lugares en el mundo. Incluso el Uruguay tiene muchísimos lugares preciosos. Yo digo, por ejemplo, todo lo que es el Valle del Lunarejo, que lo tenemos tan cerca. Son lugares tan privilegiados que tenemos y a veces los propios tacuarembuenses o uruguayos no tenemos real conciencia de lo que significa ese paisaje para turistas de todo el mundo, ¿no? ¿Comida preferida? Bueno, yo soy muy de la carne. Te diría que me gusta un churrasco bien gordo. Yo lo como con bastante grasa. Una carne a las brasas con grasa, porque tiene que ser con grasa para ser tierna. Es lo que me gusta. Ahí está. ¿Estamos hablando de algún filet, por ejemplo? No. Siempre trato, en lo posible, cuando compro carne, que no sea de filet. Y lo pido que no sea de filot. Es muy fácil darse cuenta, además, porque la carne de filot es una grasa muy blanca. Pero yo siempre digo que cuando quiero comer cerdo, compro cerdo. Y la carne de filot se asemeja mucho a la carne de cerdo. Pero además la grasa de filot no tiene las propiedades que tiene una grasa de un animal criado a campo. Así que particularmente pido que sea animal de campo, no de filot. Muy bien, ¿cómo lo estás pasando hasta el momento? Notablemente. Muy bien, y estamos con el auspicio de Sanitaria del Norte. ¿Se te rompe la canilla? ¿Tenés alguna pérdida de agua? Pasá por Sanitaria del Norte. Los precios más bajos en artículos sanitarios están en Sanitaria del Norte. Venga y compruébelo con las marcas de punta y con la gran calidad de los artículos sanitarios. Antes de comenzar la obra o realizar reparaciones sanitarias, los invitamos a pasar por Sanitaria del Norte y compare precios. También vamos a domicilio. Pase por Sarandí 353 o comuníquese al 4632-9288 o 099-334-811. Mueblería El Cabeza, con todo para tu hogar. Es espectacular la variedad de productos. Vamos con lo que ofrece Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. Recibimos nueva importación de comedores hasta 8 sillas, somier 2 plazas y una plaza y media, queen y king. Sábanas y acolchados 100% algodón para todas las medidas. Juegos de living, butacas, poltronas reclinables, 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad en electrodomésticos. Solicita cupones para ganar con Círculo 10, Boulevard Rodríguez Correa, esquina René Marino Rivero.
La Junta Departamental de Tacuarembó legisla y aprueba, también apoyando a Preferencia. A más de 100 años de la instauración de la primera honorable Asamblea Representativa, desde la Junta Departamental de Tacuarembó se continúa legislando por el bien de todos. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Y nos encontramos en el local de Las Marías, precisamente con la merienda. Algo destacado aquí, con un rico jugo de naranja, un té, bueno, y exquisiteces, las que prefieras. Todo esto en Las Marías. Descubre Las Marías, el lugar donde la tradición y el sabor se unen para brindarte una experiencia única. De lunes a sábados, de 16 a 20 horas, te ofrecemos el mejor servicio de cafetería. Relájate y disfruta de un ambiente acogedor mientras saboreas nuestro delicioso chocolate caliente y una variedad de exquisitos postres que te endulzarán la tarde. En Las Marías, cada momento es especial. Continuamos aquí en el programa de Preferencia a través de Canal 7. El agradecimiento, por supuesto, a todos nuestros compañeros, a Fernando Ruiz de Danec Realizaciones, a Enrique, a Mayra Rodríguez en asesoría de imagen y de piso, y por supuesto agradecer a todos los auspiciantes, a la gente que nos respalda, que es muy importante, y también a los nuevos que en los próximos programas también se van a estar sumando, y a su vez también espacios políticos que también más adelante estarán apoyando lo que es esta iniciativa que nos referimos a Preferencia, que trata principalmente, como lo dijimos al principio, desde el primer programa, de que todas las voces se vean reflejadas por aquí. Muy bien, Rafael, continuamos contigo y es momento de la foto, el segmento fotografías en una presentación de Fotoleites. No dejes que tus buenos recuerdos se pierdan porque se te rompe el celular, la computadora. Imprimidas y lo mejor es Fotoleites con la mejor calidad. Muy bien, para el segmento fotografías tenemos del 1 al 4. En esta primera instancia vamos a dar vuelta dos fotografías. Perfecto. Así que comenzamos con la primera. Me encantan los números pares. Muy bien, números pares. ¿A quién tenemos? ¿A quién está en la imagen? Para corroborar. Bueno, perfecto. ¿El doctor Juan Mota puede ser? Exactamente. Bien. ¿Me tengo que referir? Exacto, tal cual. Bueno, el doctor Juan Mota es un urólogo de acá de Tacuarembó. Participó de lo que fue el desarrollo de la gestión de Cabildo Abierto en Tacuarembó. Sabido es que ocupó la dirección de salud de Tacuarembó. Luego, bueno, por motivos personales decidió emigrar hacia otro partido. Pero bueno, tenemos buena relación, es lo que me sale. Porque en un primer momento Juan Mota fue un protagonista activo de Cabildo Abierto, asumió la dirección departamental de salud de Tacuarembó, generó mucho protagonismo y luego en esa idea que él pretendía ser diputado fue que se diferenció un poco de lo que es la idea de Cabildo o los propósitos que tenía Cabildo aquí en Tacuarembó. En realidad nosotros cuando supimos de que teníamos que designar a un director de salud, fuimos por otra persona que no vale la pena nombrar, pero era otro médico de Tacuarembó que decidió no integrar la dirección porque estaba ya para jubilarse y quería un poco distenderse de lo que era la actividad profesional, que obviamente es muy muy acuciante en lo que es la medicina. Por lo tanto, nosotros decidimos por el doctor Juan Mota, que fue una recomendación de alguien muy allegado a nosotros, pero personalmente no lo conocíamos. Y yo creo que fue tomando relevancia porque además le tocó esa etapa de la pandemia en donde la salud en general era muy 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 importante para todos los uruguayos, pero después por motivos personales poco a poco se fue. Un día nos enteramos por la prensa de que había anunciado su candidatura por Cabildo Abierto. Yo creo que también un poco por inexperiencia, porque normalmente las candidaturas son habladas con todo el partido y creo que esa hubiese sido una instancia
que hubiésemos esperado todos los cabildantes, porque nuestra agrupación es una agrupación muy unida, muy consolidada, y en realidad nos pareció un poco inoportuna o fuera de lugar, cuando todavía faltaban 3 años a las elecciones, que alguien de Cabildo se autoproclamara candidato, pero en el buen sentido de que para nosotros la formación de agrupaciones es muy importante. Nosotros hemos promovido todas las candidaturas a diputados dentro de nuestro partido, pero bueno, un poco fue eso. Luego no sé cuál fue las causas que hicieron que el doctor Juan Mota cambiara de un momento a otro de partido. Nosotros habíamos hablado una semana antes con el doctor Mota, teníamos muy buena comunicación, pero bueno, causas habrán habido y el interesado sabrá cuáles son, decide salir de nuestro partido e ingresar inmediatamente en el partido en el cual hoy él se identifica, ¿no? En el momento que se va al Partido Colorado, ¿ya ahí se perdió totalmente la comunicación? Nosotros en algún momento nos hemos mensajeado, sí, pero obviamente yo tengo muy buena relación con todos los candidatos del Partido Colorado. Hace poquito, ahora en la mañana, tuve una excelente conversación con otra integrante del Partido Colorado, muy activa y candidata a diputada o precandidata a diputada en las internas. Pero obviamente uno va perdiendo comunicación porque la comunicación que ya tenemos que tener con nuestros allegados partidarios ya es demasiado también importante. La verdad que no hemos mantenido, pero no porque hayamos quedado distanciados, sino porque no se ha dado no hemos tenido ningún motivo para tener comunicación. Muy bien, vamos a descubrir otra de las fotografías. Tenemos 1, 4 y 3. Bien. Número 4. La doctora Lorena Quintana. Bueno, la doctora Lorena Quintana, como todo el mundo sabe, es integrante de la fórmula presidencial Manini-Quintana. Es una persona que tiene muchos años dedicada a las adicciones, un tema fundamental. Creo que le va a dar una fortaleza a la fórmula, habida cuenta de que, bueno, entendemos además en lo personal que las adicciones son causa de muchos otros problemas que tenemos los uruguayos. Así que tenemos muy buena relación con la doctora Lorena Quintana. Es más, la primera vez que Quintana llega a Tacuarembó, la traemos nosotros, nuestra agrupación, en una conferencia referida a lo que era el programa de Familias Fuertes, que fue quien la lideró, en una charla que hicimos en el Club Estudiante y al cual hicimos partícipes a toda la sociedad de Tacuarembó, Intendencia Municipal, demás organismos, instituciones. Rafael, comentanos cómo fue la convención en el momento que se define la fórmula Manini-Quintana, porque también había otros grupos que querían que vos fueras el compañero de fórmula Manini. Bueno, concretamente 5 diputados, cuando en un Zoom se anuncia la fórmula Manini-Quintana, hubieron 5 diputados que me llamaron. Ya me habían pedido que yo fuera manejado como posible candidato a la vicepresidencia de la fórmula. Yo me había negado, pero bueno, en ese momento lo que vi que no había mucho consenso en apoyar a la doctora Lorena Quintana y me pidieron por favor que si podían manejar mi nombre. Y entendí de que era bueno en el sentido de poder unir las corrientes que más distanciadas estaban y que públicamente, bueno, se habían estado tiroteando de un lado a otro. Yo tengo muy buena relación con todas las agrupaciones, absolutamente con todas, y bueno, creo que también en esas charlas previas uno se siente orgulloso porque en realidad siente el apoyo de esas otras agrupaciones. Pero bueno, finalmente Manini decide por la doctora Quintana. Fue una convención difícil porque después trascendieron que se levantó mucho el tono, hubieron discusiones. Sí, fue una convención muy difícil como son las convenciones de todos los partidos. En realidad, nosotros cuando empezamos a interiorizarnos de lo que son las convenciones de los partidos y bueno, nos enteramos de que muchas convenciones se han ido hasta las manos. Pero en definitiva, nosotros, como teníamos una votación dividida sobre la candidatura de la doctora, en nuestra agrupación, yo di libertad para que cada uno de los convencionales que tenemos apoyara o no apoyara, en el entendido de que
lo que yo pido para mi partido también lo tengo que otorgar dentro de mi agrupación. Y bueno, tuvimos una votación dividida, pero finalmente fue abrumadora la convención. La doctora Quintana sale por un 75% de los votos. Así que bueno, hoy tenemos que encolumnarnos en esa fórmula y tratar de que Cabildo Abierto crezca en el Uruguay. Impecable. Estamos con el respaldo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, Construyendo Sueños. Producción, desarrollo, crecimiento. Nuevos puentes. En Paso del Cerro mejoramos la conectividad con Ruta 5 con una nueva estructura de hormigón sobre el arroyo Bañado de Rocha, logrando una mejor calidad de vida para los vecinos de esta zona y sus alrededores. Renovamos los corredores productivos del departamento. Ruta 59, Paso La Arena, en Rolón, dos estructuras nuevas desde la Ruta 59 a la 5, más el cambio por losa de hormigón a dos puentes de madera. En Paso Bonilla, camino al aserradero. Se recompuso losas y barandas en dos puentes en camino a Cerro de la Aldea y se hizo un nuevo puente en Rincón de Tranqueras. Nos conectan y acercan. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Nos acompaña el Mumú, Alejandro Silva. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Muy buena jornada para todos. Mirá dónde estoy acá. Exactamente, Serenni, a pasitos de la UTU. La UTU está para allá. Acá tenemos calle 25 de agosto y por allá tenemos la calle Ituzaingó. ¡Qué bombazo! Toda esta propiedad que ves por acá, con un fondo espectacular que te lo voy a mostrar. Mirá lo que es eso. Este es el negocio que vos estabas buscando en un puntazo de película. Mirá lo que son las naranjas. Mirá lo que son las naranjas. ¡No! Esto es una cosa de loco. Aparte de la casa, mirá. Aparte de la casa, tenés acá el apartamento con entrada independiente, por acá. Un negocio de película, solo con el Mumú. 099-835-956. ¡Dale! ¡Chau! Nos auspicia 24 horas terminal. Podés llegar en cualquier momento del día. Rafael, en algún momento de los viajes, representando a Tacuarembó, recorriendo el país, seguramente llegás ahí por la terminal y tenés que entrar en la cafetería el 24 horas que atiende, por supuesto, durante toda la jornada. La cafetería de la terminal. Abierta las 24 horas, con variedad de café y chocolate para acompañar ricas facturas, cookies, brownie, sándwiches y alimentos sin gluten. También podéis pedir delivery de 10 a 22 horas al 098-150-124. La cooperativa de consumo de los municipales está sumando más y más socios. Y ahora con más beneficios con De Una lo tenés. De Una presenta la línea de préstamos personales para socios de la cooperativa de consumo de los municipales. Podés llevarte preaprobados 10.000 pesos. Consultá por montos mayores. Fácil, rápido y simple. Atención, De Una organiza grandes sorteos de 13 premios para todos los socios. Serán los días 27 de agosto y 1 de octubre. Pasá por la cooperativa en Flores, esquina Abdo. Y con De Una lo tenés, te lo llevas al toque. Muy bien, Rafael. Seguimos aquí en nuestro programa Preferencia a través de Canal 7 en coproducción con Danek Realizaciones. Y recuerden que todos los programas los pueden ver en el YouTube de Danek Realizaciones o también en el YouTube de Canal 7 Tacuarembó o también en el propio Facebook de Canal 7 Tacuarembó. Rafael, ¿cuál es tu canción favorita? Maldición de Malinche por los Sucará. Esa canción me gusta mucho, me identifica sobre todo los ideales que tengo, bueno, en la protección de lo que es nuestro pueblo, de tratar de darle las mismas condiciones a los trabajadores, a los empresarios uruguayos, que las que damos muchas veces cuando vienen los inversores de afuera y las multinacionales. Y esa es una canción que me gusta mucho, cada tanto la escucho y cada vez que la escucho se me eriza la piel. ¿Cuál es tu mayor virtud? Bueno, creo que soy muy de escuchar. Yo creo que cuando escuchamos a la otra persona es que realmente aprendemos. A mí en una conversación me gusta mucho más escuchar que hablar.
porque además creo que todo el mundo tiene algo para enseñarnos y yo quiero aprovechar esos momentos para que, bueno, en este tiempo finito que tenemos de pasaje terrenal, tratar de nutrirme de lo que son las personas. Me gusta no solamente escuchar, sino también aprender y que el otro me enseñe cuáles son las virtudes, porque toda persona tiene virtudes que uno no las tiene y que es interesante saberlas. Yo creo que tratar de descifrar eso, aún en la persona más humilde, creo que tiene cosas para enseñarnos y bueno, un poco hay que tener la percepción, ese tacto de poder descubrir esas cosas, que me parece muy interesante. Me he sentido muy cómodo charlando mucho rato con personas que no han hecho escuela, que no tienen esa enseñanza que hemos tenido por virtud muchos, pero que sin embargo nos enseñan cosas maravillosas de la vida. Esa creo que es la virtud que tengo y que, bueno, que un poco entrenándola también, hoy por hoy la aprovecho mucho. ¿Qué sueño te gustaría cumplir? Bueno, como siempre, todo sueño es un poco utópico, ¿no? A mí me gustaría que no hubieran 800 millones de personas en el mundo sufriendo hambre o malnutrición. Eso sería obviamente el mejor sueño y uno muchas veces se ve un poco culpable porque justamente esos temas como el hambre no son problemas de falta de alimentación, sino que son problemas meramente políticos, ¿no? Hoy se producen más alimentos que en cualquier era de la humanidad. Sin embargo, tenemos muchos niños muriendo todos los días por problemas de hambre y malnutrición. Obviamente ese sería el mayor anhelo, porque entiendo de que, bueno, no hay libertad si no hay igualdad y evidentemente si hay hambre no hay igualdad. ¿Con qué punto no estás de acuerdo principalmente con lo que ya haya hecho la coalición? Bueno, a ver, yo creo que en el tema de seguridad, por ejemplo, creo que nos hemos quedado muy cortos. Creo que debemos buscar alguna solución a mucha gente que depositó confianza y sobre todo en temas tan graves como los homicidios, ¿no? Porque cuando se producen esos ajustes de cuentas que uno dice, bueno, se matan narcotraficantes, tenemos que entender de que en esos barrios también habita gente de que sale todos los días a trabajar, que sus hijos tienen que recorrer una o dos cuadras para tomar el ómnibus y que muchas veces se ven entre balaceras y bueno, y esos son los problemas que tenemos que hoy por hoy tratar de resolver. Todavía queda gobierno. Yo creo que hemos hecho, es decir, no es que el gobierno ha estado inmóvil en ese tema, pero evidentemente cuando uno sigue repitiendo una fórmula y no da resultado, hay que cambiar. Yo creo que tenemos un gran problema entre tratar de equilibrar lo que es el narcotráfico, entre lo que son las muertes por ajuste de cuentas y corrupción. Hay que navegar en esos caminos. Muchas veces políticamente no es bueno tomar determinado tipo de acciones, pero evidentemente si seguimos en el mismo sendero no vamos a solucionar el tema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal para Cabildo Abierto ahora en octubre? Bueno, el principal obviamente es llegar a octubre con una mejor calidad de vida para todos los uruguayos. Yo creo que ese es el objetivo de todo político. En lo partidario, creo que un objetivo razonable sería tener el mismo nivel de votación que las elecciones pasadas. Y bueno, obviamente si llegamos o si logramos un mayor caudal de votos para tener mayor representatividad y que las ideas de Cabildo Abierto en definitiva se desarrollen, se lleven a cabo o que tengan en definitiva un tratamiento adecuado para que se conviertan en ley muchas propuestas o proyectos de ley que hemos presentado, eso sería fundamental. ¿Hoy por dónde hay que salir a buscar los votos? Y bueno,
Yo creo que más que salir a buscarlo, lo que tenemos que hacer es presentarle propuestas a la gente para que la gente se sienta atraída a votarnos. Yo siempre digo, si en algún momento la gente sintió de que la representamos en alguna de sus temáticas o sus preocupaciones, bueno, que nos vote. Pero si hay gente que la puede representar mejor que nosotros, no nos vamos a pelear por los votos. En definitiva, yo creo que todas estas actividades políticas son circunstanciales y uno tiene que tener la grandeza también, porque creo que también es bueno que la política se renueve. Nosotros cuando tomamos una tarea estamos dispuestos siempre a dar lo máximo y así lo hemos hecho. Hemos salido un poco o bastante de la actividad privada para dedicarnos a esto. Pero bueno, los votos en definitiva hay que conquistarlos y hay que conquistarlos con propuestas y también con hechos, con acciones. Hay que mostrarle a la gente qué es lo que uno hizo por la gente. Creo que es lo más importante, tratar de demostrar y demostrar lo hecho y demostrar qué es lo que se puede hacer todavía. ¿Que Manini Ríos sea líder indiscutido juega a favor o en contra? Bueno, es un partido que obviamente se identifica mucho con la figura de Manini Ríos. Yo creo que los partidos en el crecimiento se tienen que ir modificando y creo que es un partido que tiene que empezar a renovar también sus figuras. Me parece que cuando uno presenta los platos del menú, siempre es bueno que haya platos nuevos. Nosotros tenemos en Cabildo Abierto mucha gente joven que está tratando de tener su lugar. Por un lado, lo que hace Manini Ríos es unificar a todas las agrupaciones, pero bueno, tenemos la desventaja de que, como te decía, es un partido muy personalista y que por ahí gente que no es tan afín no se anima a votar a Cabildo porque tiene solamente una figura como líder. Yo espero que Cabildo Abierto crezca en la heterogeneidad. Es decir, nosotros tenemos muchos espacios para que la gente se exprese. Tenemos muchas ideas y eso es lo bueno de Cabildo, que nosotros en las reuniones de bancadas podíamos sentarnos y cada uno manifestar lo que realmente sentía y con posiciones muy opuestas, ¿no? Nosotros siempre decimos que el cabildante se identifica por eso, porque bueno, uno puede expresar y uno puede en definitiva sentarse en una mesa y encontrar posiciones sumamente diferentes. Yo creo que es lo que sucede en lo que ha intentado Manini también que suceda, que es justamente esos cabildos abiertos en donde la gente puede expresarse, ¿no? Estamos en el programa Preferencia a través de Canal 7 y estamos con el respaldo de Termografía Predictiva. Termografía Predictiva, por ejemplo, efectuó o desarrolló el primer edificio inteligente aquí de Tacuarembó. Estamos hablando del edificio Catedral. Vamos a ver con qué otros detalles trabaja Termografía Predictiva. Termografía Predictiva es una empresa innovadora para dar soluciones a la industria de gran y mediano porte en temas de electricidad industrial, automatización, fibra óptica y cableado estructurado. Contamos con herramientas de última generación, personal capacitado y años de experiencia. Comuníquese al 098 964 247. Cable 2000, el de los canales uruguayos. 4, 10, 12, todo el fútbol, la mejor música en Cable 2000. Cable 2000 Digital, Cable 2000 todos Digital. Tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información, solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Nos viste ver vestimenta informal. Por supuesto, en minutos ya vamos a estar mostrando el outfit de ver vestimenta informal. Rafael, seguimos aquí en el programa Preferencia a través de Canal 7. Nuevamente, momento fotografía. Nos está quedando la número 1 y después, ¿qué otro número? La número 3. Números impares ahora. Bueno, mi madre, Susana Cabrera,
Bueno, fue una gran madre. Nos inculcó la lectura, nos inculcó la filosofía, nos inculcó el amor, obviamente, de madre y de poder llevar adelante una familia que era muy numerosa, con 6 hermanos, en una familia en donde ambos padres trabajaban. Mi padre era médico y trabajaba todo el día, y ella también como profesora. Así que no fue tarea fácil, obviamente ayudada un poco por las épocas en donde no teníamos celulares, en donde teníamos nuestros amigos que nos esperaban en la puerta para salir a andar en bicicleta o ir a jugar al fútbol. Pero en definitiva eso, me inculcó un poco eso, el amor por la lectura y también la empatía, ¿no? Una persona muy empática y que no se guardó nada para la sociedad. A ella le gustaba mucho compartir todo lo que había leído, que era muchísimo, porque tenía una biblioteca que ocupaba 4 paredes. Se había dedicado en los últimos años a escribir también. Creo que le dio a la sociedad, en definitiva, algunos libros que son buenos leerlos, que son incluso referencias para algunos temas. Bueno, se te notó emocionado cuando viste la foto. Sí, sí. De todas las fotos, es la que más obviamente me gusta y la que más tengo conocimiento también comentar, obviamente. ¿De quién tenés más cosas? ¿De tu madre o tu padre? Bueno, de ambos. De ambos. Todo el mundo me pregunta, por ejemplo, por el amor a la lectura, y obviamente la llevo de mi madre. Mi padre, sin embargo, era una persona muy práctica y con una capacidad muy grande de resolución de problemas. Una persona muy activa, que además nos dio muchos valores, como por ejemplo la honestidad, el valor de la palabra. Cuando se da la palabra, hay que cumplirla. Yo creo que eso nos ha inculcado, obviamente, de ambos, pero nuestro padre en ese sentido nos marcó mucho también. Tuvimos 2 padres que fueron figuras fuertes en nuestra familia y que nos ayudaron también después a recorrer el camino, porque además las familias eran muy difíciles, muy disímiles. Mi madre nació en la aduana, con una familia muy pobre. Ella prácticamente que hizo toda su carrera ayudada por sus tíos. Fue huérfana cuando tenía 11 años, fue huérfana de padre, por lo tanto fue criada mucho por sus tíos y sus abuelos, en un ambiente también complicado como era la Ciudad Vieja. Y bueno, mi padre, por otro lado, provenía de otro tipo de familias, un poco más pudientes. Mi abuelo también era médico, una familia muy estructurada, eran solamente 2 hermanos. Pero bueno, yo creo que en la conjunción de eso, en definitiva, nosotros tomamos un poco de cada lado y somos el resultado de esa combinación. Bien, vamos a levantar la última en este momento. Fotografías presentado por Fotoleites. Bien, la senadora Irene Moreira, obviamente la esposa del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, una persona de carácter fuerte también, una persona muy política, que le gusta mucho la política. Y bueno, ¿qué más te voy a decir? Ya que estamos hablando de Moreira, ¿genera algo negativo que esté encabezando o ya se esté anunciando que va a encabezar listas al Senado? Bueno, en lo particular, y esto es muy personal, como un poco te hablaba de que tenemos que variar los platos en el menú, yo creo que Cabildo Abierto tiene que crecer incorporando nuevas figuras. A mí, en lo personal, me parece que obviamente todo el mundo tiene el derecho de presentarse a una candidatura. Nosotros estamos integrando otra línea distinta, porque justamente lo que pretendemos es eso. Estamos a muy pocas horas de lograr el lanzamiento de una lista del Senado propia, en donde
vamos a estar cuatro diputados del interior del país, como Sebastián Calde Maldonado, Nazmi Camargo de Rivera, Wilman Caballero de Cerro Largo y yo. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, por más que obviamente integrar una fórmula con la señora del líder hubiese sido más fácil desde el punto de vista político para nosotros, bueno, decidimos ir por nuestro camino, por tratar de plasmar nuestras ideas y bueno, y si nos va bien o nos va mal en cuanto a la votación, eso va a ser circunstancial, como te decía al principio, lo importante es que el camino sea recorrido de la mejor manera, en el sentido de aferrarse a los ideales. Ni bien ni mal, creo que todos tienen el derecho. Yo, en lo personal, hubiese preferido que se hubiesen incorporado figuras nuevas a los senados, porque necesitamos renovar el partido. Renovar Cabildo Abierto es fundamental porque no podemos estancarnos en lo que tuvimos en las elecciones pasadas. ¿Fue el primer discurso de Cabildo Abierto en las elecciones pasadas? Sí, exactamente. Pero bueno, como te decía, nosotros hemos trazado una línea distinta, así que vamos a ir con una lista al Senado propia. Luego los votantes decidirán qué es lo mejor. Creo, en lo personal, que la renovación en los partidos es fundamental. No podemos seguir repitiendo todas las elecciones las mismas candidaturas, porque la gente también quiere otras cosas. La gente quiere figuras nuevas, quiere ideas nuevas. Nosotros este próximo sábado vamos a estar con Sebastián Kall, que fue el autor de uno de los proyectos más importantes que ya son ley, que es el proyecto de ciberdelitos. Hoy es un mecanismo de fraude o de estafa sumamente corriente, en donde a cada uno de nosotros o se nos intentó hackear una cuenta de banco, o hackear una red social, o intentar un fraude a través de algún otro sistema, algún otro mecanismo. Bueno, Sebastián Kall es uno de los autores de ese proyecto de ley. Nosotros en lo particular tenemos varios proyectos de ley relacionados a la transparencia de la función pública, y nos parece sumamente importante, porque cuando uno ve en los países en donde la gente tiene mayor satisfacción de vida, uno ve Dinamarca, Finlandia, Noruega, una de las causas principales es la confianza en las instituciones y la confianza en los políticos. Si nosotros no podemos brindarle a la gente confianza en los políticos, de ninguna manera podemos obtener una calidad de vida acorde a lo que merecen nuestros votantes. Por lo tanto, nosotros en estos cuatro años hemos intentado de promulgar leyes que justamente vayan en ese sentido. Muchas veces la gente dice, bueno, sí, pero el diputado tiene que tener más injerencia en lo que son los problemas locales. Pero muchas veces no se da cuenta que a través de vías alternativas podemos no solamente mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos del departamento, sino también de todos los uruguayos. A veces es más fácil cobrar para la tribuna, como se dicen, y salir a recorrer las calles y mirar las cunetas que necesitan desagüe, cosa que además sabemos que no son funciones de un representante nacional, que tratar de formar un equipo y tratar de llevar adelante políticas públicas que son sumamente necesarias para el país. Rafael, te quiero preguntar sobre las internas. Lo tengo anotado por aquí, 543 votos en las últimas. Comparando con la elección pasada de Cabildo, sí disminuyó mucho. Sí, señor. Disminuimos mucho en todo el país. También es bueno decirlo que los demás partidos disminuyeron mucho. Si mal no recuerdo, Partido Colorado votó 80.000 votos menos que las elecciones pasadas, Partido Nacional 100.000 votos menos. En realidad un pequeño crecimiento del Frente Amplio, pero obviamente también Cabildo Abierto fue parte de esos partidos que disminuyeron su votación en las internas, lo cual nosotros atribuimos también que era la interna que menos persuadía al votante a ir a votar.
Nuestro candidato era Manini Ríos. El Partido Colorado creo que tenía 7 candidatos a la presidencia, Partido Nacional también muy disputada entre lo que era la fórmula o las prefórmulas, vamos a decir, a la presidencia y vicepresidencia, y Frente Amplio, ni que hablar, que además viene con ese viento de querer recuperar el gobierno. Nosotros le quitamos mucha trascendencia, creo que las internas tienen que ser tomadas como lo que son, elecciones internas, en donde nosotros felizmente en Tacuarembó por lo menos tuvimos el 80% de los votos de Cabildo Abierto. Acá hay 3 agrupaciones y bueno, la agrupación nuestra con mucho trabajo logró obtener el 80%, y creo que a veces uno en el análisis pierde un poco la percepción de cómo deben ser evaluadas las internas, pero hay que evaluarla como lo que son, internas dentro del partido, y bueno, y quien logre obviamente las mayorías dentro del partido queda mejor posicionado, pero tampoco quiere decir mucho, porque incluso hasta las agrupaciones que han sacado menos votos tienen el mismo potencial de llegar que las que sacaron los primeros lugares. Cabildo Abierto, al tener la agenda propia o pensar diferente a los distintos socios de la coalición, ¿hoy cómo está el panorama político o cómo se están dando las estrategias dentro de los propios partidos de la coalición? ¿No hay alguna estrategia en particular de también disminuir la presencia o la influencia de Cabildo Abierto? A ver, en estas elecciones que se vienen, cada uno de los partidos obviamente va a tratar de quitar votos a los demás partidos, porque cuando uno tiene que hay determinada cantidad de votantes, obviamente lo que disminuye a uno va a ser capitalizado por los demás. Sin embargo, acá lo que hay que hablar, creo yo, más que las diferencias que pueda tener Cabildo Abierto, es, bueno, el gobierno que queremos hacia adelante, ¿es un gobierno de la coalición republicana o es un gobierno del Frente Amplio? Y en definitiva, comparar cuáles son las dos ideologías o los dos caminos, que son bastante diversos, si bien también tenemos que decir que hoy por hoy las izquierdas y derechas, no solamente en Uruguay, sino que en todo el mundo, salvo contadas excepciones, tienen programas muy similares, salvo en temas muy específicos, muy particulares, incluso temas que acá no se manejan mucho, que no son problemas, como el tema de la inmigración, por ejemplo, pero no hay que esperar grandes cambios o grandes diferencias, creo yo, porque ya hemos pasado por gobiernos alternativos del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, luego Partido Nacional, en donde, bueno, el Uruguay, el político uruguayo felizmente sabe qué es lo importante, sabe que el país tiene que recorrer un camino seguro, tratando de, bueno, sobre todo dar puestos de trabajo, tratar de lograr un equilibrio también entre lo que son los puestos de trabajo y el medio ambiente, que hoy por hoy es una de las grandes temáticas que creo que todos los políticos empiezan a hablar, aunque después de las elecciones normalmente se suele cambiar el discurso y no se suelen apoyar iniciativas que van también por la protección del medio ambiente. Pero, en definitiva, Cabildo Abierto ha dado gobernabilidad. Y es cierto que ha tenido su agenda propia, la prueba está de que hemos presentado proyectos de ley que luego han sido vetados, como el proyecto de ley forestal, como el de alguna otra ley que fue promulgada por Cabildo. Ahora tenemos el veto a uno de los artículos de la ley de medios también, un veto que ya se veía venir, y aún así Cabildo apoyó el proyecto de ley. Pero bueno, en definitiva, hay programas distintos, pero hay una visión de país que creo que es el común denominador de la coalición republicana. Rafael, aquí también se intentó hacer una coalición con el Partido Nacional. Por ejemplo, Solís Echeverría entró en su momento como director, posteriormente renuncia por discrepancias, fue director de Ambiente, ¿no? Sí. Ayúdame. Y después también sucede aquí en la Junta Departamental que Cabildo Abierto pierde una banca, que directa toda la línea de ediles se va con el Partido Nacional. Sí, en realidad no fue una coalición electoral, eso fue un... Nosotros habíamos trabajado mucho
me estoy refiriendo al caso de la Dirección de Ambiente que ocupó Solís Echeverría. Nosotros ahí hemos trabajado muchísimo con gente muy especializada, que aún hoy es parte del equipo que nos asesora en el tema medioambiental, y teníamos la dicotomía de si mantenernos fuera del gobierno departamental del intendente Wilson Esquerra o tratar de desarrollar lo que habíamos estado pregonando y en definitiva llevar adelante todo ese trabajo que habíamos hecho, entre los cuales estaba obviamente cerrar el vertedero municipal, que todavía no se ha cerrado y que nosotros creemos que tampoco se va a cerrar. Bueno, temas diversos, todo lo que significaba el control de UPM, por ejemplo, que estaba para instalarse y que había que tratar de controlar para que lo que hoy está sucediendo en definitiva no se transformara en moneda común de contaminación a cada rato o con soda o con efluentes o con lixiviados sobre el Río Negro, que es parte además de Tacuarembó. Y con esa expectativa fue que integramos la Dirección de Ambiente. Obviamente pasaron los meses y no se veía un camino de poder desarrollar esas ideas, y básicamente es por lo que renuncia Solís Echeverría. Es decir, él vio de que no podía permanecer inactivo. Solís es alguien que también es muy ejecutivo, yo creo que pensó que iba a tener cierta autonomía o cierto poder de, en definitiva, llevar a terreno lo que teníamos planificado, pero no fue así. Está algunos meses, 5 o 6 meses, y bueno, presenta la renuncia básicamente por eso, porque no tuvo un espacio en donde pudiera tener actividad y pudiera desarrollar las ideas que tanto habíamos pregonado. Con respecto, creo que la otra pregunta sobre los ediles, la línea de ediles que pasa bueno, sí. A ver, ha pasado en todos los partidos. Cabildo Abierto es un partido nuevo. Muchas veces gente que se integró al partido no teniendo pleno conocimiento o convencimiento sobre cuáles eran los ideales de Cabildo Abierto, decide cambiarse. Hay que ser muy realista. Ser integrante de partidos minoritarios es muy difícil. Es muy difícil porque obviamente uno lo que necesita son apoyos en votos, son manos que se levante para llevar un proyecto adelante y además la capacidad de persuasión en todo lo que significa ocupar cargos, etcétera, etcétera, ocupar posiciones. Los partidos grandes lo pueden hacer y de hecho lo hacen y de hecho lo intentan todos los días. En esa gimnasia hay gente que se ha ido y nosotros tampoco podemos objetar ese tipo de cosas. No nos gusta, obviamente, porque nosotros creemos que cuando uno asume una banca es por el partido y que en definitiva uno puede tener la libertad de irse, pero yo creo que lo que tiene que hacer uno cuando se va a un partido es dejar la banca. Eso me parece que es lo más lógico cuando uno quiere o cuando uno dice que se va por un partido, se va de un partido a otro porque no se siente representado o porque no tiene lugar en el partido de origen. Pero bueno, cada uno es dueño de sus actos. Hay un dicho que dice que todo está bien si termina bien. Por lo tanto, nosotros no tenemos rencores, no mantenemos rencores. Cuando ingresamos a la vida política sabemos que es muy común de que los políticos tomen los caminos en donde puedan tener mejor, en definitiva, posición personal. Nosotros somos de otra política y creemos que tienen que primar primero el partido. Si uno asume una posición política para un partido, es bueno que si se va, que todo el mundo puede irse, porque cuando uno va al cine y en definitiva no le gusta la película, se levanta y se va, pero deja la banca la deja en el cine. En el final, Rafael, completamos la frase. ¿Rafael Menéndez es? Bueno, Rafael Menéndez es un político que viene de la actividad privada, que sabe lo que es ganársela de la actividad privada, que tiene mucho respeto por el trabajo y por el tiempo de cada persona, y que en definitiva lo que propone son ideas en las cuales
si hay gente que se sintió representada en este trabajo, necesito que me siga apoyando. Pero que en definitiva lo que priman son los intereses generales, y los intereses generales son de todos los uruguayos. Nosotros creemos, o Rafael Menéndez cree, que hay una mejor manera de hacer política, y que en la medida de que gente nueva ingrese a la política, la podemos de a poco ir transformando. No podemos quedarnos atrás del celular protestando contra los políticos, porque tenemos que demostrar que no todos los políticos son iguales. Muy bien, Rafael, gracias por la visita, gracias por estar aquí en Preferencia. Muchas gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómodo. Todas las fotos eran muy difíciles, pero bueno, les agradezco por el tiempo a todos. Muy bien, gracias a Rafael Menéndez por este momento aquí en nuestro programa de Preferencia. Hacemos una pausa, en instantes llega Víctor Gandolfo de Asamblea Popular. Producción, desarrollo, crecimiento. Nuevos puentes. En Paso del Cerro mejoramos la conectividad con Ruta 5 con una nueva estructura de hormigón sobre el arroyo bañado de Rocha, logrando una mejor calidad de vida para los vecinos de esta zona y sus alrededores. Renovamos los corredores productivos del departamento. Ruta 59, Paso La Arena, en Rolón. Dos estructuras nuevas desde la Ruta 59 a la 5, más el cambio por losa de hormigón a dos puentes de madera. En Paso Bonilla, camino al aserradero. Se recompuso losas y barandas en dos puentes en camino a Cerro de la Aldea y se hizo un nuevo puente en Rincón de Tranqueras. Nos conectan y acercan. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Descubre Las Marías, el lugar donde la tradición y el sabor se unen para brindarte una experiencia única. De lunes a sábados, de 16 a 20 horas, te ofrecemos el mejor servicio de cafetería. Relájate y disfruta de un ambiente acogedor mientras saboreas nuestro delicioso chocolate caliente y una variedad de exquisitos postres que te endulzarán la tarde. En Las Marías, cada momento es especial. A más de 100 años de la instauración de la primera honorable asamblea representativa, desde la Junta Departamental de Tacuarembó se continúa legislando por el bien de todos. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Termografía Predictiva es una empresa innovadora para dar soluciones a la industria de gran y mediano porte en temas de electricidad industrial, automatización, fibra óptica y cableado estructurado. Contamos con herramientas de última generación, personal capacitado y años de experiencia. Comuníquese al 098-964-247. De Una presenta la línea de préstamos personales para socios de la Cooperativa de Consumo de los Municipales. Podés llevarte preaprobados 10.000 pesos. Consultá por montos mayores. Fácil, rápido y simple. Atención, De Una organiza grandes sorteos de 13 premios para todos los socios. Serán los días 27 de agosto y 1 de octubre. Pasá por la Cooperativa en Flores, esquina Abdo. Y con De Una lo tenés, te lo llevas al toque. La cafetería de la terminal. Abierta las 24 horas, con variedades de café y chocolate para acompañar ricas facturas, cookies, brownie, sándwiches y alimentos sin gluten. También podés pedir delivery de 10 a 22 horas. Al 098-150-124. Muy buena jornada para todos. Hoy estamos en 25 de mayo, casi Avenida Torres Medeiros. Mirá lo que es esto. Todo esto que ves acá.
tiene una barbacoa que no te haces una idea. Entrada para vehículo bastante amplia. ¿Querés meter uno, dos, tres vehículos? Todos los metés para acá adentro. ¡Qué oportunidad de negocio! Un precio irresistible. Llamame, después no diga que no te lo dije. $90,000, 25 de mayo. Un golazo. ¿Tenés una vivienda para entregar? Llamame porque te la podemos tomar. ¿Qué negocio querés hacer? ¿Querés entregar el 50% y financiar el saldo? Llamame porque también te podemos hacer ese negocio. 099-835-956. Las mejores inversiones las tienen Mumu. Mueblería El Cabeza. Recibimos nueva importación de comedores hasta 8 sillas, somié 2 plazas y una plaza y media, queen y king. Sábanas y acolchados 100% algodón para todas las medidas. Juegos de living, butacas, poltronas reclinables, 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad en electrodomésticos. Solicita cupones para ganar con Círculo 10, Boulevard Rodríguez Correa, esquina René Marino Rivero. Los precios más bajos en artículos sanitarios están en Sanitario del Norte. Venga y compruébelo con las marcas de punta y con la gran calidad de los artículos sanitarios. Antes de comenzar la obra o realizar reparaciones sanitarias, los invitamos a pasar por Sanitario del Norte y compare precios. También vamos a domicilio. Pase por Sarandí 353 o comuníquese al 4632-9288 o 099-334-811. Cable 2000 Digital, todos tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Seguimos en el programa Preferencia a través de Canal 7, la señal digital, Facebook, todos los cables de Tacuarembó y nuestra repetidora en Minas de Corrales. Y ahora con mucho gusto recibimos a Víctor Gandolfo, integrante de la Unidad Popular y también más precisamente del 26 de marzo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, un gusto para nosotros estar compartiendo este programa contigo y bueno, acá estamos a las órdenes para lo que... Bueno, y el objetivo que nosotros tenemos aquí en el programa Preferencia es también recibir a todas las voces, a todos los protagonistas de los diferentes partidos políticos y, como decimos, es un gusto que estés aquí junto a nosotros en el programa Preferencia. Impecable. El gusto es nuestro. En realidad, te conocemos de hace un buen tiempo de estas actividades relacionadas con la prensa y nosotros con un representante y militante de una organización política que en definitiva siempre hemos tratado de dar lo mejor por Tacuarembó, por Uruguay, por el pueblo, y desde toda la vida hemos militado en esta organización. Bueno, en eso estamos, en eso seguiremos y bueno, hasta que nos lleven vamos a estar en esto. Víctor, sos un referente histórico el 26 de marzo aquí en Tacuarembó y primero queremos conocerte como persona. ¿En qué barrio vivís actualmente? Vivo en el barrio Montevideo. Yo en realidad me vine cuando tenía 6 años de Durazno y nos vinimos para ahí, para Joaquín Suárez y Solís, era Solís en esa época, en el barrio Montevideo. Y después, en el año 83, yo ya trabajaba en la intendencia y conseguimos una vivienda en donde termina Herrera, o más bien, donde comienza Herrera, y ahí vivimos. Así que, como quien dice, el barrio Montevideo me vio dar las primeras patadas a la pelota y bueno, y hasta ahora. ¿Cómo está integrada tu familia? Mi familia es, bueno, Converta, hace casi 40 y pico de años que estamos transitando en la vida, y tenemos 4 gurises. El más grande tiene 45 y la más chica 23.
¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo se puede decir que fue en un mercado que está en la avenida Oribe y Ayala, el Mercado Norte se llamaba, cuando todavía estábamos saliendo de la escuela ahí, empezamos a trabajar ahí en las vacaciones, justo en esas vacaciones que terminamos la escuela, empezamos a trabajar en un mercado de unos argentinos, el Mercado Norte se llamaba, después hubo otros comercios ahí, pero en realidad se puede decir que fue mi primer contacto con el laburo. ¿Cómo surgió el trabajo de camionero? Y mi padre era camionero, ¿no? Entonces yo iba a la escuela, cuando en las vacaciones me subía para arriba del camión. Y en marzo, cuando empezaba las clases, me tenía que bajar a garrote del camión porque no me quería bajar. Entonces fue algo natural así. Fue parte de mi vida toda. ¿Qué ruta o camino sabes de memoria? Y unos cuantos. Pero te puedo decir que las 5 cierro los ojos y la transito toda. ¿El mejor camión con el cual trabajaste? Te puedo decir que el tema de los camiones es que hoy son en realidad unas comodidades. El camión que yo ando hoy es un auto. Pero el cariño que uno que le agarré a los primeros camiones, a los Tame, a Leyland, yo me parece que ahí por ahí está la. Para mí los mejores eran eso, ¿no? Nada que ver, las comodidades de hoy son otra cosa. Tenés todo. Pero en realidad, te digo, porque sí. Eso es medio sentimental, sí, es como claro. La novia, ¿viste? ¿A qué edad entraste en la vida política? Y tendría 16 años, papá, 16 años, en plena dictadura. Conocí a alguna gente y bueno, me fui vinculando. Porque, ¿qué pasa? ¿Te acordás que yo te dije que trabajaba ahí en el mercado ese, no? Sí. Eso fue en plena dictadura, en el año, si no me acuerdo mal, no se había dado el golpe todavía. Fue en el 72, capaz. Nosotros estábamos por entrar a trabajar ahí. Y de repente entramos a ver camiones del ejército, ¿viste? Que pararon en una casa que habían pegado cerca del Club Platense, ahí en la avenida Tribunos Pereira, que la gurisa venía a comprar todos los días, habíamos hecho una relación ahí, que venía a comprar todos los días al mercado ahí. Y se llevaron al padre, creo, no me acuerdo bien si fue al padre o a la madre. Y eso como que nos fue las primeras cosas que te abren los ojos, decir, ¿qué está pasando acá? Después empezaba a quedar más grande, ¿viste? Ya cuando el golpe cuando se da el golpe en el 73, yo ya era un poco más grande. Empecé a ver otras cosas y bueno, eso como quien dice fue lo que me llevó a agarrar el camino que agarré. Uh-huh. ¿En qué partido político? Mirá, en ese entonces no había partido político. Nosotros cuando tenía 17 años, bueno, sí conocí a alguna gente que había sido simpatizante, que había sido por cuestiones familiares, sí. Que se da todo, ¿viste? Ellos tenían familiares que habían sido del MLN, medio quedamos ahí en esa relación y después, con la reapertura democrática, empezamos a militar por el frente, como independiente, hasta que en el 88 conocí gente del 26 y bueno, me pareció que era el camino que tenía que transitar. ¿Eh? ¿Primer referente político? Y el primero, como gente que te marca así, capaz que Erro, ¿no? Uh-huh. Escuchar a Erro, haberlo leído los discursos, unos discursos que anterior al golpe, que ya lo habían, inclusive cuando el golpe él se estaba viniendo
andaba en el exterior, haber escuchado y haber conocido lo que era, para nosotros fue muy importante, ¿no? El tipo que iba, que era a trabajar en el ministerio, y iba en el hombro al ministerio a trabajar. Entonces esa austeridad, esas cosas que tenía el Uruguay de antes, fueron determinantes para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estar en Unidad Popular? Y la ventaja es que es realmente la posibilidad de luchar por los sueños de tanta gente, ¿no? De tanta gente que ha quedado en el camino. Saber que, por ejemplo, ahora, en esta instancia, ¿no? En esta última instancia que casi un tiempo estamos transitando, nosotros, cuando asume este gobierno, una de las cosas que el 26 ve y analiza, es decir, bueno, este gobierno viene por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces entendemos que había que luchar por tres ejes fundamentales que eran las primeras patas que se le habían mostrado a este gobierno, que era el presupuesto, porque en definitiva sabíamos que significaba privación para los trabajadores y para los jubilados. Sabíamos que no se iba a resolver el problema de salud, no se iba a resolver el problema de vivienda. Por otro lado, estaban planteando lo que era la LUC, ya se habían empezado a mostrar sus primeras patas. Y la seguridad social, que también, por lo que habíamos visto en los últimos meses y en el año anterior a las elecciones, era un poco por lo que se venía, porque son las políticas que determina los organismos multilaterales de crédito son esas, entonces para todo. Entonces lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en Bolivia no es muy distinto a lo que va a pasar acá. Entonces en ese marco dijimos, bueno, acá tenemos que pelear contra el presupuesto, tenemos que pelear contra la luz y tenemos que pelear por una seguridad social que no nos condene al hambre como a los miles y miles de chilenos que en definitiva ya no tienen mucho de qué agarrarse, ¿no? Entonces, bueno, un poco ha sido esa la... pienso que es eso, el norte nuestro, que eso es lo que nos motiva. Estamos con una presentación de Mueblería El Cabeza. Todo para tu hogar en Mueblería El Cabeza. Mueblería El Cabeza. Recibimos nueva importación de comedores hasta 8 sillas, somiedos plazas y una plaza y media, queen y king. Sábanas y acolchados 100% algodón para todas las medidas. Juegos de living, butacas, poltronas reclinables, 1, 2 y 3 cuerpos. Variedad en electrodomésticos. Solicita cupones para ganar con Círculo 10. Boulevard Rodríguez Correa, esquina René Marino Rivero. 24 horas terminal, terminás un viaje. Gandolfo, que es camionero, seguramente en algún momento ha llegado en cualquier momento del día a 24 horas terminal. La cafetería de la terminal. Abierta las 24 horas, con variedad de café y chocolate para acompañar ricas facturas, cookies, brownie, sándwiches y alimentos sin gluten. También podés pedir delivery de 10 a 22 horas al 098-150-124. Sanitaria del Norte. Si se te rompe la canilla, tenés una pérdida de agua, en cualquier momento se te puede romper la cisterna, en Sanitaria del Norte los mejores productos y los mejores profesionales. Los precios más bajos en artículos sanitarios están en Sanitaria del Norte. Venga y compruébelo con las marcas de punta y con la gran calidad de los artículos sanitarios. Antes de comenzar la obra o realizar reparaciones sanitarias, los invitamos a pasar por Sanitaria del Norte y compare precios. También vamos a domicilio. Pase por Sarandí 353 o comuníquese al 4632
9288 o 099-334-811. La Junta Departamental de Tacuarembó legisla y aprueba. A más de 100 años de la instauración de la primera honorable Asamblea Representativa, desde la Junta Departamental de Tacuarembó se continúa legislando por el bien de todos. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Seguimos en el programa Preferencia, aquí por Canal 7, la señal digital, Facebook, todos los cables de Tacuarembó y nuestra repetidora en Minas de Corrales, en coproducción con Daneca Realizaciones. Víctor, ¿cómo le estás pasando hasta el momento? Sensacional, la verdad, asustado, no te puedo mentir, nos conocemos hace tiempo, entonces no te voy a mentir, la verdad que estas cosas me asustan, pero bueno. Víctor, ahora tenemos el momento foto, tenemos del 1 al 3 en este caso, y levantas alguna y comentamos lo que te genera esa fotografía. ¿Ah? Bueno, empezamos por el primero. Bueno, como quieras. Al principio. ¿A quién vemos en la primera fotografía? Bueno, a mi vieja, ¿no? En realidad, con Margot compartimos la vida de que ella me crió, y también después buena parte de nuestra militancia siempre estuvo al lado nuestro, ¿no? Entonces es una referencia importante y muy estimulante, ¿no? Siempre nos dio para adelante, y inclusive en momentos de en el momento de la dictadura, que decían siempre, che, pero miren que eso, ¿no? Los van a terminar presos, todo. Bueno, ella siempre le buscó la vuelta para que nosotros pudiéramos militar de la poca forma que pudiéramos, pero que lo hiciéramos. Y vamos a recordar a Margot de la mejor manera, porque a nosotros como prensa, siempre Margot preocupándose, nos llamaba sin ser nada nuestro, ni ser familiar, ni nada por el estilo, en Navidad, en Año Nuevo, en cualquier momento del día llamaba para consultar cuando estábamos, cómo estábamos, consultaba también cómo estábamos con la cooperativa. Bueno, Margot siempre estaba ahí, y una militante... con todas las letras, tomando en cuenta que hasta el último momento estuvo militando Víctor junto contigo en el 26 de marzo. Sí, sin duda. Yo inclusive le decía a otro colega tuyo, el día que falleció, los dos días. Yo, bueno, mira, quédate tranquilo que donde esté va a estar militando. Ahí está, el mejor recuerdo entonces para Margot. En realidad, compromiso, sobre todo si me vos decís que te genera, y bueno, compromiso con la vida. Vamos con la siguiente foto, Víctor. Con la siguiente foto. ¿A quién tenemos ahí? Tenemos a Gonzalo Martínez. Bueno, ¿quién es Gonzalo Martínez? Gonzalo Martínez hoy es el candidato a la presidencia por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Un compañero que lo vimos criarse. Militando junto con nosotros, y cuando él fue suplente de diputado en el otro periodo anterior, entró justito, la edad le daba, él cumple unos días, yo no me acuerdo bien qué día, pero sí, es por el 20 de octubre ahí, que cumple año, y le daba justito para entrar en la... a poder ser candidato a diputado en aquel entonces. Hoy le pasa lo mismo, por 5 o 6 días le da justito para ser el candidato, poderse postular a candidato. Es el candidato más joven y sin duda un potencial enorme, ¿no? Da clases de secundario, todavía no es profesor. Está terminando de estudiar, esperemos que termine. Y bueno, es un compañero de fierro. Ahí está. Víctor, ya vamos a seguir con el momento foto, con el ping-pong, pero también estamos con el auspicio de nuestro programa, con el Mumu, Alejandro Silva, que tiene lo siguiente para mostrarnos. Muy, muy
buena jornada para todos. Hoy estamos atentos. Hoy estamos en el IBT, Javier. Mirá lo que es este terreno parejito, prontito para construir. 14 metros de frente por 39. Escuchaste bien, 14 de frente por 39. ¿Qué cosa de loco? $40,000. Decime dónde. 099-835-956. Las mejores inversiones las tiene el Mumu. Recordá, 099-835-956. Y nos encontramos en el local de Las Marías. La merienda es el plato fuerte aquí en Las Marías. O también con el mejor bife de Tacuarembó. Pero la merienda, vamos con eso, que realmente es un espectáculo. Los invitamos a llegar en la tarde a Las Marías. Descubre Las Marías, un lugar donde la tradición y el sabor se unen para brindarte una experiencia única. De jueves a sábados, a partir de las 20 horas, ven y disfruta del mejor bife del Tacua, una delicia que no te puedes perder. Nuestros cortes seleccionados y preparados a la perfección te harán volver por más. En Las Marías, cada momento es especial. Te esperamos. La Intendencia Departamental de Tacuarembó, construyendo sueños. Producción, desarrollo, crecimiento. Nuevos puentes. En Paso del Cerro mejoramos la conectividad con Ruta 5 con una nueva estructura de hormigón sobre el arroyo bañado de Rocha, logrando una mejor calidad de vida para los vecinos de esta zona y sus alrededores. Renovamos los corredores productivos del departamento. Ruta 59, Paso La Arena, en Rolón, dos estructuras nuevas desde la Ruta 59 a la 5, más el cambio por losa de hormigón a dos puentes de madera. En Paso Bonilla, camino al aserradero. Se recompuso losas y barandas en dos puentes en camino a Cerro de la Aldea y se hizo un nuevo puente en Rincón de Tranqueras. Nos conectan y acercan. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. La cooperativa de consumo de los municipales con más beneficios. Y ahora con De Una lo tenés. De Una presenta la línea de préstamos personales para socios de la cooperativa de consumo de los municipales. Podés llevarte preaprobados 10,000 pesos. Consultá por montos mayores. Fácil, rápido y simple. Atención, De Una organiza grandes sorteos de 13 premios para todos los socios. Serán los días 27 de agosto y 1 de octubre. Pasá por la cooperativa en Flores, esquina Abdo. Y con De Una lo tenés, te lo llevas al toque. Víctor, seguimos contigo en este momento de preferencia y con el ping-pong que continúa. ¿Alguna cábala que tengas? No, vos sabés que no soy cabalero. ¿Mirá? No. Siempre tenía esa sensación que los camioneros principalmente tenían alguna cábala. ¿Sabés que no? Una cosa, no sé por qué, pero nunca. Ni un banderín de un equipo de fútbol, capaz, ¿no? Capaz que por distraído nomás. Y yo siempre dije, yo soy hincha de dos cuadros y de los dos cuadros como que no me siento muy orgulloso en realidad, porque cuando me vine para Tacuarembó me hice hincha estudiante. Y bueno, son los colores que me gustan. Y también de chico siempre fui hincha Peñarol. Entonces, yo tampoco, digamos que por sus procederes no ha sido la cosa que diga, sí, soy simpatizante, pero nada más, no pasa más de eso, ¿no? ¿Tu lugar preferido? Y hay varios, ¿no? El balneario, un rinconcito de paz que siempre te vas a tomar un mate con la gorda y bueno, en los peores momentos y en los mejores momentos, pero pienso que el balneario es uno de los lugares que se puede decir que, ¿cuál es el que me gustan. ¿Cuál es el momento político que más disfrutaste? Es difícil esa, ¿no? Sí, pero creo que cuando estaba, yo trabajaba en Montevideo, cuando el plebiscito del 80, ¿no? Me parece que eso fue para el Uruguay una de las cosas que bueno, que nos posibilita, aunque estemos todo lo mal que estamos,
pero que no está todo tan mal como los chilenos, por ejemplo, que no tuvieron la suerte de rechazar ese plebiscito y hoy llevan lastres de todo tipo. Nosotros estamos en ese aspecto, políticamente estamos un poco mejor. Entonces me parece que ese fue el más... Sobre todo también porque jugábamos contra el caballo comisario, el comisario y todo lo que significa, sí, sí. ¿No? Entonces me parece que ese que fue muy disfrutable. A pesar de que en Tacuarembó ganó la dictadura, ¿no? ¿Qué figura política te genera menor simpatía? Unos cuantos, ¿no? En realidad, pero si tenés que elegir uno. Ah, capaz que Marini, ¿no? Por lo que significa. ¿Qué no volverías a hacer? Difícil, ¿no? Eso es verdad, porque normalmente a nosotros estamos siempre fuimos haciendo la vida y tratando de pensarla lo más posible, ¿no? Entonces todas las decisiones que fuimos tomando, nos equivocamos muchas veces, pero me parece que siempre tratamos de hacer lo mejor, de tomar las mejores decisiones. Nos equivocamos muchas veces, eso sin duda. Pero así que no fueras. Y no sabría qué contestarte, ¿eh? En realidad. Sí. Víctor, ¿por qué cosecharon en la última interna solamente 2.200 votos a nivel país y 55 nomás aquí en Tacuarembó? El tema para la. Porque, ¿qué pasa? Las elecciones internas fueron hechas en un contexto que no fueron. Fueron para resolverle los problemas a los grandes sectores de los partidos, sobre todo al promotor, que fue a Jorge Valle, y algunos más que se beneficiaron, ¿no? Astori también se benefició con esa reforma, porque es hecha para los grandes conglomerados, es hecha para las grandes, para resolverle los problemas a las fracciones grandes de los partidos tradicionales. Nosotros decimos, las elecciones, si son internas, que la haga cada partido a cuenta propia. No tiene por qué hacerla la Corte Electoral con lo que eso significa. ¿Por qué la hacen así? Y la hacen así justamente para no tener que resolver, porque se arrancarían los ojos en una cuestión interna. Entonces la sacan para afuera. No es obligatoria. Entonces hay una contradicción con el sistema electoral nuestro, que o es obligatorio o no es obligatorio. Entonces es una dicotomía. Pero para nosotros particularmente, que no vamos nada en eso, a lo único que nos motiva es para ver qué nivel de desarrollo organizativo tenemos. Y bueno, por cuestiones de la vida, nos agarró organizativamente bastante mal, y porque los que nos votan a nosotros son los que le decimos, bueno, votanos, porque en esta elección la tenemos que, es un trámite, para nosotros es un trámite. No debería ser una elección como está. Si es elección interna, estamos de acuerdo que... Si es elección interna, que lo hagan los propios partidos. Que sea cargo de los propios partidos. No puede ser que todos tengan que estar pagando una cosa que es para resolverle el problema de algunos. Estamos con el auspicio de Cable 2000. Todo el fútbol en Cable 2000. Cable 2000 Digital. Cable 2000 todos Digital. Tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Termografía predictiva. Por supuesto, avanzado en fibra óptica en diferentes detalles. En automatización, termografía predictiva. Termografía Predictiva es una empresa innovadora
para dar soluciones a la industria de gran y mediano porte en temas de electricidad industrial, automatización, fibra óptica y cableado estructurado. Contamos con herramientas de última generación, personal capacitado y años de experiencia. Comuníquese al 098-964-247. Y también nos respalda Ver Vestimenta Informal. Estamos en una presentación de Ver Vestimenta Informal. Hoy tenemos una preciosa combinación. Pasen por Ver y ustedes pueden apreciar las mismas o buscar las suyas propias, porque hay liquidación total 3x2 en Uniform, Mistral, Broxfield, Levi's, Santa Bárbara, Rusty, Legacy. Elegís 3 prendas, pagás 2. Todas las tarjetas, todos los créditos. 28 años vistiendo a tu familia. En la esquina de 25 de Mayo y General Artigas. Seguinos en Facebook e Instagram. Liquidación total 3x2 en Ver Vestimenta Informal. Seguimos con el momento foto en presentación de Fotoleites frente a Cable 2000. Vamos con el número 3, Víctor. Vamos con la tercera. ¿A quién tenemos ahí? A Ricardo Cohen y... Gente del Partido Comunista Revolucionario. Gente del Partido Comunista Revolucionario, aliado de la Unidad Popular, Alfonso de Sousa. Uh-huh. Compañeros de ruta en esta instancia de acumulación de fuerzas de izquierda, y bueno, compartimos las cosas fundamentales del compromiso político que tenemos en la Unidad Popular, que es el programa y la ética. Uh-huh. Son las dos cosas que son... ¿Son difíciles esas reuniones entre el 26 de marzo, el Partido Comunista Revolucionario y algún otro aliado, o no? ¿Para llegar al consenso? No, normalmente no. Venimos con una tradición, vamos a decir, de que los que nos juntaron fueron las luchas por las grandes cosas. Entonces, los temas que nos juntan con el Partido Comunista Revolucionario, con el Partido Humanista, con el Frente de Trabajadores, con el Partido de los Trabajadores ahora, con el movimiento de jubilados, han sido justamente las cosas que hemos querido cambiar para este país, las cosas que hemos querido darle una nueva forma, porque en realidad lo que nos ha juntado y lo que nos lleva todos los días a militar es cambiar la realidad. Alguien dijo una vez, para lo único que sirve la realidad es para cambiarla. El hombre desde que salió de las cavernas ha ido caminando y buscando espacio, buscando camino, con errores, con aciertos, pero en definitiva de eso se trata, de caminar por un futuro mejor. Víctor, vos sabés que a nivel personal, yo soy hincha de Defensor Sporting Club, también obviamente Tacuarembó Fútbol Club, de la selección de Tacuarembó, y siempre está ese como comentario, ¿por qué no sos de Peñarol o por qué no sos de Nacional? A vos, por ejemplo, integrante de un partido minoritario aquí en el Uruguay, ¿nunca te hacen esa pregunta? ¿Por qué sos del 26 de marzo? ¿Por qué sos de la Unidad Popular? El tema es que no... yo pienso que nuestra militancia es en definitiva el reflejo de lo que queremos. Lo que somos en la vida particular, lo que somos en la vida diaria, es lo que queremos políticamente. Entonces, nunca... Lo que sí nos han dicho, y muchas veces, bueno, ustedes son un puñadito, y bueno, sí somos un puñadito. Estamos convencidos que lo nuestro es correcto, y bueno, y algún día seremos más. Eso no, tampoco es una cuestión
Lo que sí estamos convencidos es que si no cambiamos estos modelos que han venido, que nos vienen gobernando desde hace tanto tiempo, a la prueba está, cada vez la vida está más compleja, cada vida está, para el pobre está cada vez más difícil. Entonces, bueno, nosotros decimos, está bien, somos pocos, somos chicos. Ahora, los que han hecho lo grande, si se puede llamar grande, bueno, nos han llevado a esto, bueno, ¿qué vamos a seguir? Vamos a seguir apostando a más de lo mismo, y no podemos. Si no cambiamos el modelo, estamos convencidos que no tenemos solución. Alguien dijo, o terminamos con el capitalismo, o el capitalismo termina con la especie humana. Y a eso vamos. Una cosa fue cuando mataron a Chico Méndez, lo que era el Amazonas, cuando mataron a Chico Méndez en el 80 y pico, y otra es lo que es hoy. Es desierto. Entonces nos quejamos de la lluvia y de la seca, pero y bueno, ¿y quién tiene la culpa de eso? La gracia divina, no, ha sido un mal proceso del hombre. Hemos destrozado todo en aras de que unos pocos se beneficien. Hemos dejado al mundo sin nada. Miren lo que ha pasado en África. Malí tiene 80 minas de oro, produce 5.000 toneladas de oro por año y no tiene un gramo de reserva de oro. Todo está en Francia. ¿Quién tiene? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Víctor, ya estamos prácticamente en el final y te quiero consultar. ¿Vas a ser candidato a diputado, al menos por la lista 326? Honestamente yo espero que no, pero seguramente que si resolvemos con los compañeros que tengo que ser, nosotros somos militantes y hemos hecho en de responsabilidades, hemos tenido muchas en la organización que pertenecemos. Entonces, si tenemos que asumir esa responsabilidad en esta instancia, lo haremos gustoso. Siempre decimos, bueno, esperemos que venga alguno mejor. Claro, nosotros, o viendo cómo es el panorama político en general, a un partido que por ahí puede tener más adherentes, muchas veces se le complica buscar un candidato. A veces capaz que cuando también el grupo es más reducido, también debe ser difícil conseguir también otra persona que esté al frente y que pueda generar esa unanimidad para que lo acompañe. No, ese no es el problema. Uh-huh. El problema nuestro radica en que es una tarea que es muy desgastante, porque tenés que meterle todo el tiempo que pueda, y las condiciones de los compañeros nuestros son complejas en la vida personal, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, el problema está ahí, está en que no le demos una responsabilidad a un compañero que en realidad lo que lo estamos haciendo es matándolo porque él, si vos a un compañero del 26 le decís, mirá, tenés que hacer tal cosa, y bueno, y lo va a hacer. Ahora, el tema es que vos también tenés que tener en cuenta que no podés pedirle más de lo que el compañero puede darte, ¿viste? Entonces, ese es el problema nuestro. El problema nuestro no es que somos pocos y cualquiera puede asumir. El tema es que en ese momento, ¿quién tiene la posibilidad de que esté un poco más suelto el cuerpo como para llevar a cabo la tarea sin problemas, sin que le genere problemas personales? Que es de eso lo que siempre tratamos de cuidar por sobre todo a los compañeros. En el final tenés que completar vos la frase, ¿Víctor Gandolfo es? Y un militante de la vida, un convencido de que si los pobres se juntan, esto puede cambiar. Ahora, mientras los pobres íbamos votando a los ricos, va a ser complicado.
Gracias, Víctor, por esta visita. No, el agradecido soy yo, porque y bueno, y los demás compañeros, el nombre de los demás compañeros, le damos el agradecimiento a ustedes, porque en realidad, si no fuera por cosas como esta, también es muy difícil que a nosotros podamos salir a que nos conozcan. ¿La pasaste bien en el espacio? Encantado. Asustado, como te dije al principio, porque bueno... Pero bueno, bárbaro, me encantó. Muy bien, hasta aquí el programa Preferencia. Muchas gracias a ustedes por la compañía, a la dirección del canal, a los auspiciantes y a todos ustedes que están del otro lado. Que pase muy bien.